Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Soy Óscar Oliva, bienvenidos al canal, bienvenidos a la Retroserie. Bueno, ya sabéis, el espacio que tenemos en el canal para jugar grandes clásicos. Hoy estamos con Resident Evil 2, es la serie que tenemos ahora mismo en marcha, antes justo de irnos de vacaciones. Quinto capítulo, no creo que sea el último, pero sí quizá el penúltimo, ya veremos. Y bueno, hoy que no se me olvide mandar un saludito, que me lo habéis pedido alguno, el usuario Juegos de Osito. Sí, así como lo oís, Juegos de Osito. Bueno, usuario o usuaria, no sé. El caso es que me ha pedido que le mande un saludo, así que aquí tienes tu saludo, Juegos de Osito, y bienvenido al canal. Bueno, a ver si nos explica de dónde viene lo del nombre de Juegos de Osito, que me ha dejado bastante, bastante pillado. Bueno, a ver, antes de nada, esta es la otra sala de control. Vale, estoy viendo que aquí, a ver. No, aquí no me deja hacer nada. A ver, ¿puedes empujarlo? Sí, sí, puedes. Es que esto me parece que no llegamos a verlo. A ver. Ah, pues mira, sí. Parece que sí podemos bajar por aquí. Este fue el almacén que visitamos con Leon. Este era el que estaba oscuro. Bueno, vamos a... Sí, vamos a probar a bajar por la escalera. Porque en el segundo escenario las dos salas de control de la zona de las alcantarillas se pueden visitar. A ver, ¿aquí es posible? Sí, aquí sí que necesito el mechero, porque si no, no voy a ver nada. Voy a subir un momentito a por él y exploramos esto, que se supone que Leon ya... Bueno, que Leon no, que Leon, recordemos que lo hemos dejado hace muy poco atrás, estaba herido. Se supone que nosotros vamos un poco por delante de Leon. O quizá el juego no lo interpreta así, es lo que digo. Yo creo que sí, ¿no? Bueno, vamos a coger el mechero, que lo necesitamos. Me he echado, como veis, en el inventario la manivela válvula, porque luego ya sabéis que hay que hacer lo del puente giratorio y demás. Aunque no recuerdo si en el escenario 2 había que hacerlo, creo que también, pero... Bueno, vamos a investigar por aquí, porque a lo mejor encontramos algo de munición. Especialmente me interesa encontrar munición para el lanzagranadas, que es lo que realmente manda. Aquí había una lámpara. Vale, podemos... Creo que podemos encenderla. Perfecto. Y aquí hay... Mira, si es que la exploración tiene su recompensa, está claro. Pues nada, se lo cargamos al lanzagranadas. 20 disparos, no está nada mal. Vamos a seguir mirando por aquí. Porque no sé si habrá algún zombie, algún enemigo. No, todo despejado. Aquí está la otra lámpara. Vale, queda mucho combustible. Vale, mira. Mira, si nos ha merecido la pena volver aquí. Cartuchos de llaves. Nada más y nada menos. Bueno, no espero encontrar nada más ya, ¿eh? Con estos dos paquetes de granadas, que nos vienen muy, muy bien, ¿eh? Vale, pues ya está, todo despejado. Ha merecido la pena bajar aquí porque nos llevamos 12 disparos para lanzagranadas, 6 de llamas y, bueno, las típicas granadas explosivas que usan lanzagranadas estándar, bueno, pues también las 6. Pues me gusta la melodía del área de guardado, ¿eh? Esta melodía que suena de fondo es que me encanta. Vale. Bueno, pues las llamas al lado del ácido. Y el mechero lo suelo dejar siempre por aquí. Ahí, por ejemplo. Venga, así me voy. Vamos a continuar porque os acordáis que en el final del capítulo anterior vimos a Leon, estaba herido. Nos dijo que siguiéramos... Espera un momento. Ahora que lo pienso. Esta puerta que es por la que Leon y Ada llegan. ¿Puedo abrirla? Sí, me deja. Me deja recorrer esta parte, voy a mirar a ver si encuentro algo. Pero no hay algo más. A ver. Hay zombies. Bueno, pues como voy bien de munición. Venga, recarga. Quieto. A ver, ¿por qué no le da? Eso es. Voy bien de munición, me puedo permitir invertir algo aquí. Voy a explorarlo todo. Mira, aquí hay otro. La verdad es que el revólver lo deja secos, ¿eh? Perfecto. A ver. Me está dejando volver atrás por el camino de Leon, ¿eh? Pues bueno, vamos a explorar, a ver qué vemos. No hay plantas o algo, ¿sabes? Vale, hasta aquí yo creo. No creo que nos deje avanzar mucho más de aquí, ¿eh? No hay nada. A ver.
esta puerta yo creo que ya no nos va a dejar abrirla. Ah, pues sí, me está dejando. Pues nada, yo sigo explorando, a ver qué vemos. Vale, ¿estarán los enchufes puestos? Vale, inserción de los enchufes, tal, esto ya lo vimos. Pero no me dice si están puestos o no, aunque está... Bueno, doy por hecho que sí, porque Leon ya ha pasado por esta puerta. Vale, pues venga, vamos a seguir mirando a ver qué vemos por aquí. Nada por ahí. Ahí tampoco hay nada. Digo, a lo mejor encuentro alguna hierba o algo de munición. Bueno, pues nada, yo sigo para atrás, ¿eh? Hasta ver dónde me deje ir, a ver. A ver. Ahí no hay nada. Y el área de guardado este. Ahí estaban las arañas. Y de ahí subo a donde la perrera, que tampoco me interesa ahí porque eso ya lo tengo visto. A lo mejor aquí hay algo para coger. Pues lo único que hay es una hierba azul. Pues mira, una hierba azul nos ha supuesto explorar un poquito más por aquí. Nada, la voy a mezclar, ni siquiera la voy a guardar. Tengo varias ya en el baúl. Eso es. Fuera. Vámonos. Porque ahí van a estar las arañas. Y de las arañas salgo a la perrera, ¿no? Bueno, pues nada, nos ha dejado explorar, pero... Creo que he perdido más que ganado, sinceramente. Porque la munición de pistola que he gastado para tumbar a los zombies no supone la hierba azul de recompensa que me han dado. Lo que sí me ha venido muy bien es explorar el almacén de la sala de control del escenario de Leon, ¿eh? Eso me ha venido muy bien. Bájate. Por aquí. Vaya calorcito que está haciendo, chavales, en España, ¿eh? Bueno, yo ya sabéis que vivo en Madrid. Aquí hace un calor que te mueres. No quiero imaginarme en Andalucía, por ejemplo. Creo que una de las ciudades que más calor hay en toda España, creo que es Córdoba. Córdoba tiene que ser ahora un tostadero, ¿eh? No sé si los seguidores del canal que viven en Latinoamérica lo estarán pasando igual que nosotros. Imagino que no, sobre todo en Argentina. Creo que ahora allí es invierno, ¿no? Tengo entendido. Pues aquí en Madrid hace un calor que se le quita a uno las ganas de todo. Estás como cansado, fatigado todo el día. No soporto calor. Yo soy más del norte, ¿eh? A ver si nos dice algo, Leon. I'll be okay. It's Ada I'm worried about. Ada. Ay, Leon. Un mapa de la alcantarilla. ¿Lo vas a coger? Sí. Venga, por aquí. A ver. Estoy yendo por ahí a trastear a arañas gigantes de esas. A ver. Aquí hay un cadáver. Nada. Si estos tienen algo. La madera del lobo, que ya sabéis dónde la tenemos que usar. Nada nuevo bajo el sol. Este tiene algo más. ¡Oh, che! Sí, señor, sí. Bien. Vale, ahora lo que pasa es que me va a decir que nada, que no voy a poder subir por ahí. Vale, así que de momento por ahí no puedo hacer nada. Arañas, ya me imaginaba que habría alguna por aquí. ¡Ey! Ahí hay algo, espera. A ver. No, pero no te deja cachearle, ¿no? Cuidado que no nos lance el veneno. Vale. Las arañas ya os he comentado otras veces que mejor directamente evitarlas. A ver este cadáver de aquí, si tiene algo. No. ¡Ey! Que viene Don Balada esa, cuidado. Las arañas siempre mejor evitarlas, pues porque son muy fáciles de esquivar. Es una munición importante que gastas. Si no os importa, voy a dejar ya la medalla del lobo por aquí. Dispositivo de acreditación de identificación. En el dispositivo hay un agua fuerte, un lobo y una águila. Bueno, esto ya lo sabíais, ¿verdad? Así hago un hueco en el inventario. Ahora hay que buscar la del... Tenemos la del lobo y la del águila. A ver, sube Claire rápido que te echan el veneno.
Are you all right? What happened? Get away from me. You just want my husband's G-cell, don't you? But no one will take that away from you. No one. Husband? Then you must be Annette. How did you? We don't have time for that. Sherry is lost somewhere in the sewer system. I have to find her. What? I told her to go to the police building. Why is she here? Now Sherry and the G-Zample are both in danger. What did she mean by that? Does Sherry have the G-Zample? Atentos a esto que nos ha dicho Annette sobre la muestra G. Dice que la lleva Sherry o ha dado a entender que la lleva Sherry con ella. Por cierto, ¿puedo revisar a ver si tiene algo? Annette está inconsciente. Bueno, esto ha sucedido justo después de que en el escenario A Annette y Ada se engancharan y acabara Annette lanzada por la barandilla. Como podéis imaginar, pues no murió en ese momento. Bueno, pues muy bien hemos hecho llevándonos la manivela válvula, ¿eh? La vamos a volver a utilizar aquí. A ver, me tengo que llevar cositas. Vamos a empezar primero por lo importante, que son los cartuchos de llamas. Vale. Ahora las plantas. Necesito un baúl, por cierto. Lo que pasa es que al haberle mezclado con la azul, la otra verde, ya no puedo llevar nada más en el inventario. Bueno, a ver si hay un baúl un poco más adelante. Esta es la zona donde estaba el cocodrilo. Veremos a ver si tenemos que acabar con él, que tiene toda la pinta de que sí. A ver. Vale, no lo deja hacer nada ahí, porque vamos a entrar. Dicho, parece que aquí han tirado toda la basura de la ciudad. Pues no, no hay cocodrilo. Debe ser que el lío ya ha acabado con él. Subimos por la escalera. Vale, por aquí. Aquí vamos a conseguir la otra medalla que nos hacía falta, que la tiene nuestro amigo el guardia. No puedo llevar más objetos, lógicamente. Sí, necesito dejar cosas en el baúl urgentes, ¿eh? Urgentes. Bueno, esto ya lo leímos en el escenario A, el diario del jefe de la cantera, del alcantarillado, así que no hay que darle más vueltas. Vamos por aquí. Que podemos utilizar. Eso es. Vale, ya tenemos acceso a la zona principal de las alcantarillas porque hemos parado el ventilador. Por aquí. Sí, sube.
Me tenía que haber echado un mechero en el inventario. Me estoy acordando ahora. Que cuando vayamos al teleférico... Bueno, de estos bichos pasamos directamente. Ya sabéis que cuando vayamos al teleférico hay un sitio donde podemos utilizar el mechero para ver la llave de la caja de armas. No sé si en el escenario 2 estará. Doy por hecho que sí. A ver, un segundito. Ahí no hay nada. Ahí hay dos. Vale, tengo que ir por aquí. Por ahí nada. Por aquí. Tengo que acercarme al baúl. Que tengo que despejar el inventario. Venga. ¿Leon está por aquí? No, pues Leon parece que ya no está por aquí. Claro, se supone que ya se ha cargado el cocodrilo, entonces... Se supone... que él ya estará un poco más adelante. Bueno, vamos a vaciar el inventario. A ver, ¿qué hago? Esto no lo voy a necesitar ya. Ahí. La medalla del lobo la voy a poner ahora. Esta hierba es inútil que la lleve conmigo. No vale para nada. Así que la dejo ahí. Munición para pistola. Sí. Pero necesito echarme el mechero. A ver. Cuando ponga la medalla tendré dos huecos libres. Vale, suficiente. Así. En el momento que ponga la medalla... Era una buena vuelta, ¿eh? Por toda la zona de esa alcantarilla, lo hemos explorado todo y sobre todo hemos conseguido bastante munición de lanzagranadas. Especialmente la de llamas, que son bastante buenas. La munición de llamas a mí me gusta utilizarla principalmente para los jefes, pero ya sabéis que las plantas que nos salen luego más adelante en el laboratorio son muy vulnerables al fuego. Entonces, pues también puedo utilizarlo con ellas y las quito del medio. Ya iremos viendo. Vamos a poner la medalla del lobo y vamos a salir de la zona de las alcantarillas. Este se levanta. Se tiene la pinta que luego se levante. Efectivamente. Pues sabéis que voy bastante bien de munición de pistola, así que... A bailar. Claro, el problema del revólver es que son solo 6 disparos, macho. A ver, apunta. ¡Ey! Se ha condenado. ¿Por qué demonios no ha caído con los 2 disparos que le faltaban? Oye, ¿cómo duran estos zombies, no? Que se levantan varias veces. Vale, ya, hombre. Ahora, a flotar. A ver si este de aquí ahora me deja. Me ha cerrado y no me deja registrarme ni nada. Bueno, un poquito de acción, no viene mal. Vale, bueno, ponemos la medalla del lobo en el dispositivo y nos largamos de aquí. ¿Hay arañas? Sí, ¿no? Paso bien, estoy bien. Si no me vas a dar nunca, hombre. Bueno, vamos para la zona del teleférico. Esta vez llevo el mechero, o sea que genial. A ver. Cuidado con Mr. X, que nos puede salir en cualquier momento el condenado, ¿eh? Ya no está. ¿Qué dice? Ah.
Bueno, pues hemos llamado al teleférico porque alguien... ¡Anda, mira! ¡Sherry! ¡Sherry! You're okay. Sherry, did your mom give you something called G-virus? Either a vial or a test tube? G-virus? I've never heard of anything like that before. Are you absolutely sure? If you give it to me, I'll hold on to it for safekeeping. But I really don't have anything. It's the truth. Why would her mom say something like that? Bueno, ya se descubrirá a qué hace referencia. Usando aquí el mechero. Efectivamente. Pues efectivamente, aquí veo algo. La llave de la caja de armas. Ya sabéis que nos abre una taquilla que hay en el laboratorio con munición, arma o vete a saber qué. No recuerdo si en el caso de Claire es más bien munición, creo. Que armas como tal. Bueno, en esta zona vamos con Sherry y hay zombies, si no recuerdo mal. Aquí fue donde conseguimos las piezas para el escopetón de Leon. Qué pasada, ¿eh? Me carga. Vale. 5 disparos. Bueno, por 5. ¿Me quedé sin munición? Uno, ¿no? Bueno, pues ya lo que quedaba, ya está. Sin titubear. ¿Se levanta? ¿Ese se levanta? Increíble, tío. Ahora. A ver, cuidado con Sherry, que no la enganchen. Quieto. Golfo, ¿dónde vas tú? Y este... No, digo, se levanta. No, no, no. A ver, ¿no tienen nada? Con Leon tenía las piezas de la escopeta, ahora no tiene nada, condenado. Bueno, pues nada. A ver, Sherry, deja. Voy yo al frente. A hacer puñetas. Meterles un cebollazo. Espera. Juntas un poquito más. A ver. Eso es. Quedé a todos. Atrás. Espérate, que a lo mejor me quemo ahora yo con el fuego. A ver. Cuidado. Eso es. Vale, despejado. Por aquí. No, que por ahí subo a la sala de control, no, no, olvídate. Por aquí. Aquí había hierba, me parece. Sí. Pues mira, me viene genial para... Eso es. Y bueno, la azul la voy a coger, pero porque tengo el baúl aquí al lado. Si no, ni me molestaba, ya lo digo. A correr. Subamos la escalera. No puedo dejar sola a Sherry. Espérate. A ver, Sherry. Vamos. Eso es. Vente para acá. Venga, subamos. Bueno, la llave de la caja de armas, como ya sabemos dónde era. A ver, jugar el escenario 1. Sherry, wait here.
I'm going to check it out by myself. Okay, I'll wait here, but hurry back. Vale, a ver qué tenemos por aquí. El spray típico que cogemos en este armario. Vale, tengo que ir ya. ¿Qué de munición me están dejando ahí? Mal asunto eso. Vale, hierba azul. Un montón de hierbas, eh. No, voy a guardar el spray. Vale. No tengo munición de pistola, entonces... ahí la dejo. Ya está. Vale. Aquí había un cartucho de tinta, que bueno, ya sabéis que los cojo por coleccionarlos, más que nada. A ver. Cartuchos de ácido. Cartuchos de llamas. Por si hay líos, mejor el ácido. Aquí nos dice un panel de control de una máquina. Hay un ojo de cerradura. Necesito una llave para ese panel. Aquí está escrito el plan del director de la fábrica. No parece que se haya utilizado hace tiempo. Vale. Vamos por aquí. Tenemos que explorar esta zona que ya con Leon anteriormente no lo hicimos. A ver. Aquí miramos con Leon otra vez. Había munición de pistola, me parece, sí. Mira. Coge ese mapa. Mapa de la fábrica. ¿Lo vas a coger? Sí. Vale, veis que es una zona que no hemos explorado anteriormente con Leon, porque cuando vinimos a este escenario estaba directamente en la plataforma con la locomotora esa que nos bajó hacia los laboratorios. Ahora parece que Leon nos lleva un poco de ventaja, va él un poco adelantado y la locomotora está abajo del todo y hay que hacerla subir. Hay que entrar aquí, que esta zona no la habíamos visto anteriormente. Vale. Creo que hay cámara de vigilancia. Creo que estoy buscando es una llave. Mira, ahí brilla algo. Y aquí... ¿vas a encender el monitor? Sí. ¡Vaya! Vaya, vaya, vaya. Digo, lo mismo se va a hacer un selfie. No, la pega un estilo a la cámara. No le gusta la... no le gusta que le filmen a Mr. X. Vamos a por él antes de que nos encierre aquí. No. Eso es. La cámara para este tipo. Disparos. Ahora ya lo que queda son tres. No. ¿Ves? ¿Ves? A veces son cuatro, a veces son cinco. Quiero un buen premio, Mr. X. Quiero un buen premio, ¿eh? Bueno, bien, 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 bien. Está muy bien, sí, señor. Me ha repuesto los cuatro disparos que he gastado para tumbarle. Genial. Bueno, yo lo que quería era esto. Llave del panel del control. Vale, ya sabéis dónde es, ¿no? ¿Dónde hemos dejado a Sherry? Bueno, ahí te quedas, Mr. X. Hasta luego, chaval. Todo bien, Sherry, todo bien. Ahí. Vaya, ya estamos, que no nos hemos colocado bien. Espérate. A ver ahí. Okay, Sherry, let's go. Vale, antes de nada.
vamos a dejar la munición de pistola ahí mismo. Y esto también. Y me voy a llevar una cura. Una de mil. Ya está, suficiente. Oye, que no, espérate, que no he dejado. Eso es. A tope de lanzagranadas, eh. No recuerdo si aquí tenemos un nuevo enfrentamiento contra el jefe. En el escenario ya lo tuvimos. A ver, Cherry. Vamos, levanta. Vamos. Venga. Vamos a pulsar el interruptor. Como veis, la llave ya está puesta. Aquí, vale, Sherry, ya me encargo yo de eliminar la amenaza. Panel de seguridad. En caso de emergencia, se encenderá la luz roja y el acceso desde el exterior estará prohibido durante un tiempo limitado. Bueno, vamos a ver quién es el inquilino que está tocando las narices. Chico, ¿dónde vas tú? ¿Dónde está? ¿Dónde vas? Aquí. Joder, vaya combo me ha hecho, chavales. Combo breaker. A ver si puedo pasar. Ay, qué cabrón. Ha saltado. A ver si viene por aquí. Eso es. ¿Ya? ¿Te has calmado un poco, no? Sin munición. ¿Qué le doy a este? A ballestazos. No, ballestazos no, que luego no tengo para los zombies. Vamos a darle mandanga, que tengo bastante. No, prefiero las de llamas. Eso. ¡Vaya! Que se me ha olvidado cambiar al... Bueno, le he pegado ballestazos con la tontería. Eso es. A ver, ¿dónde vas a saltar? Joder, qué combo, chaval. Pues mira, estoy bien. Me ha dado 5 golpes y no me ha quitado vida, tío. Pues nada, es largo, ahí te quedas. Cuidado que... Sin vergüenza. A ver si ahora te calmas un poco. ¿Viene? Ya está, ¿no? Yo, ¿no? Vale, qué puñetas. Dura bastante más, ¿eh? Venga. Me ha hecho un super combo de esos que da 3 o 4 golpes. Y estoy en bien todavía, ¿eh? O sea, que no me ha hecho absolutamente nada, tío. Cosa más curiosa, tío. Thank you.
isn't this... That's okay. You keep it. I'm sure it'll keep you safe. Wait here for me, okay? I'm going back to look for your mom. Thanks, Claire. Even though I'm an only child, neither of my parents ever spent much time with me because of their work. But now that you're with me, I finally have someone to rely upon. Sherry. Bueno, parece que dejamos aquí a Sherry de forma segura. O eso parece, ¿eh? Porque no hemos llegado a descender del todo al laboratorio. Estamos como en un punto medio. Vamos a explorar un poquito a ver qué vemos por aquí. Por ahí puedo salir, correcto. Como veis, esta zona es totalmente nueva, ¿eh? Vale, nada por aquí, ¿no? Bueno, pues... Eso es. Ballesta y pistola para los zombies. Voy a dejar el lanzagranadas para enemigos más curiosos. Aquí hay una rejilla, parece que me puedo meter por ahí. Genial. Alguien ha activado la plataforma y ahora Sherry se ha ido solo hacia abajo en todo. Y yo estoy ahora mismo en una zona del laboratorio que no había explorado, el bajo 1. Vale. A ver, tengo dos puertas. Venga, vamos primero hasta de aquí a ver si está abierta sin dejarme la de atrás. Debería haber ido la de atrás mejor primero. Vale. A ver, ¿qué tenemos aquí? Tengo un baúl y una plantita que la voy a coger. Vale. Voy a llevarme la pistola y voy a dejar munición de lanzagranadas, pues no necesito tantas. Esas ahí. Voy a llevarlas de fuego. Vale. Pistola y munición de pistola. 15. Está la pistola, el revólver, vamos. Ahí. Eso es. Listo la mano. Pues sí, el problema es... Y esto lo voy a combinar, qué leche. Vale. Como veis, una zona de laboratorio totalmente nueva. A ver qué dice. Es un interruptor para el ascensor. Lo pulsas. Aquí hay un zombie, ¿no? De los que se levantan o de los que no. Tiene un test. Informe de investigación sobre el gas P Epsilon. Este no recuerdo haberlo leído, ¿o sí? Se ha probado que el gas P Epsilon es capaz de incapacitar a todas las BOW, armas bioorgánicas conocidas. Por lo tanto, ha sido designado para uso de emergencia en caso de un escape de BOW. Los informes basados en los datos recogidos anteriormente a los incidentes indican posibilidades de efectos secundarios negativos. El gas P Epsilon ha demostrado debilitar las funciones celulares de la BOW. No obstante, las exposiciones repetidas o prolongadas resultan en la creación de anticuerpos adaptativos a la gente. Además, se ha observado que algunas especies absorben el gas P Epsilon como una fuente de nutrientes y utilizan las toxinas extraídas contra cualquier cosa percibida como amenaza. El uso del gas P Epsilon debería estar severamente restringido únicamente a casos extremos. Solicitamos urgentemente que la autoridad reevalúe el sistema de despliegue del gas P Epsilon. Rogamos esta reevaluación tenga lugar inmediatamente. Segunda sala de IMARD, equipo de un seguridad. Pues no había leído este archivo anteriormente. No sé si tiene algo más, pues amigo, a ver. ¿Tienes algo más, colega? No. Y además tiene un color, la piel tiene un color verde enfermizo extraño, ¿eh?
curioso, cuanto menos. Vale. 33. No está nada mal. Pues mira, tengo aquí un cartucho de tinta idóneo para escribir aquí la partida y guardar. Lo que no sé... espera, antes de guardar la partida voy a terminar de explorar. Que por el otro lado había algo más. ¿Ves? ¿Qué hay por aquí? Vale, hay una compuerta. ¿Puedo abrirla? Sí, es un ascensor que desciende. No lo voy a coger de momento. ¿Y aquí qué es lo que hay? Vale, necesito bajar por lo que veo la caja. Vale, muy bien. Bueno, pues voy a guardar la partida y despedimos el capítulo en este punto. Como siempre digo, amigos, agradeceros que hayáis echado unos minutillos viendo mis vídeos. Ya sabéis, no sé si nos quedará un capítulo o dos para finalizar la serie. Si hago un capítulo largo, yo creo que lo puedo hacer. Y si no, pues tranquilamente en dos capítulos más cortos, de forma más tranquila, lo hacemos. Pero vamos, estamos cerca de terminar este segundo recorrido, este segundo escenario con Claire. Nada más, mando un saludo, ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal. Cuidado mucho.